¿dónde están? Están iniciando su asociación, también les regalamos un cariño. Tenemos las sabias palabras del presidente de los Tucus, que hemos nombrado como padrino para nuestro club Varas, quien va a proceder con la hallada de las casacas. Hermanos, ¿no? Varas, para mí es un honor compartir con ustedes y poder tener este honor de presenciar este paso que están dando ustedes. Que aportan los colores y simplemente hagan sus colores, háganlo grande, háganlo viajar, háganlo conocer en todo el Perú y salgan, ¿no?, al exterior también. Que estos colores se quede plasmado en todo el mundo si posible. Yo sé que ustedes lo van a hacer, estamos dando este primer paso y de mi parte estoy muy feliz por verlos a ustedes unidos, verlos así, ¿no?, con sus parejas. Es bonito, eso fortalece bastante aquí. Entonces, a nombre de mis hermanos, con el permiso de ustedes, del presidente, voy a dar el paso a Chayar, las casacas de ustedes. Gracias, más bien, por todo. Sería bueno hablar con las casacas a los presidentes, que nos van a aportar. Presidente, si me dicen, ¿a qué quieres? A la punta.
de toda voluntad. Yo realmente yo no tengo un gramo de envidia, un gramo de malas intenciones. Yo lo hago de corazón, de voluntad, y estoy muy feliz, muy orgulloso de que ustedes puedan estar creciendo. Y yo soy testigo, ¿no?, de cómo han empezado, y seguramente seré testigo, ¿no?, de acá de unos años cómo estarán presentes, ¿no? Y hablaremos, ¿no?, de este día, ¿no? Nos volveremos a recordar, ¿no? Diremos, hemos empezado así, hemos hablado así. Y más nada, ¿no? Felicitaciones más bien, y con el permiso de todos ustedes presentes, voy a hacerle la entrega de la casaca al presidente. Este es para el secretario. Secretario siempre, ¿no? El trabajo de secretario es llevar bien, ¿no?, al club, siempre tomando las notas, ¿no?, del caso, de repente archivando, ¿no?, justamente este tipo de actividades también, ¿no? Secretario está discutiendo más bien, y ya pues tenemos que lo cortes con mucho orgullo. Mucho orgullo. Ustedes saben, ¿no?, que el sargento de armas es el brazo derecho del presidente, y cualquier cosa siempre, para llegar al presidente, tiene que ser mediante el sargento de armas. Yo sé que lo va a hacer bien, es con lo poco que lo conozco, es una persona que tiene muy buenas intenciones para el club. Apoyenlo a él, apoyen a la junta directiva. Gracias por considerarnos a nosotros, a mi persona, y yo estoy muy orgulloso, muy feliz de verlos ya crecer, ¿no? Yo los he visto, ¿no?, cómo han empezado la primera vez cuando han venido a visitarnos. Yo me acuerdo, ¿no?, y les comenté, les dije, ¿no?,
espero ver estas caras siempre, ¿no? Y ahorita soy testigo de que sigo viendo las mismas caras. Felicitaciones, presidente, felicitaciones por llevar, por guiar bien a su gente. Sigan así, todos ustedes sigan así. Van a llegar a mucho, van a llegar bien lejos. Yo sé y confío en ustedes, sé que van a llegar bastante lejos. Gracias una vez más y un aplauso para todos ustedes. Metele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón, el sabor.